Hola, ara sí. Hola, bon dia, companys i companyes. Benvinguts a les jornades que fem amb motiu del Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball, que, com sabeu, es celebra el dia 28 d'abril. Així és que, a més d'anar a votar i de celebrar les eleccions, també hem de pensar en la seguretat i en la salut laboral el dia 28. I fem aquesta jornada i commemorem aquest dia per continuar denunciant la situació insostenible que tenim a Catalunya i a Espanya en matèria de sinistralitat laboral. I també i sobretot per recordar que els treballadors i les treballadores tenim el dret a exigir un treball sense riscos, tenim el dret a exigir un treball que sigui segur i saludable i per tant tenim el dret de no emmalaltir i de no accidentar-nos a la feina. Dret que de manera reiterada es ve vulnerant per part de les empreses que eliminen en matèria de prevenció de riscos laborals la seva inversió i que veiem com any rere any la situació no canvia. Un any més hem de lamentar morts a la feina, 82 persones van morir l'any passat, el 2018, a la feina, 60 en el propi lloc de treball i la resta en accidents en itinere. I lamentem aquestes morts i sobretot denunciem i reivindiquem que moltes d'aquestes persones que han perdut la vida no haurien d'haver perdut la vida i que això s'hauria d'haver pogut evitar amb unes simples mesures preventives en el seu lloc de treball. Recordem també que tenim el dret a la nostra integritat física i que aquest dret no es pot vulnerar i que tenim una llei de prevenció de riscos laborals que diu expressament que tenim dret a una protecció eficaç, però com us deia, aquests drets són vulnerats de manera constant per part de les empreses que no compleixen la llei de prevenció de riscos laborals després de més de 20 i escaig d'anys que està aprovada i alguns empresaris que encara ni la coneixen, ni se l'han llegit, ni l'estan aplicant. Una de les principals causes per les quals tenim la situació, estem en la situació en la que estem i tenim les dades de sinistralitat que tenim, és que no tenim una cultura preventiva a Catalunya, ni a Catalunya ni a Espanya. Moltes empreses entenen la prevenció de riscos laborals com un cost. I quan parlem de costos, segurament ens hauríem de preguntar quant costa la vida d'una persona i quant costa el sofriment de les persones treballadores que emmalalteixen a la feina o que s'accidenten i que, per tant, després tenen perjudicis per tota la seva vida. Evidentment, no es pot mesurar el cost de la vida d'una persona treballadora i, per tant, les empreses no haurien de mesurar la prevenció de riscos laborals i la inversió de prevenció de riscos laborals com un cost, sinó com una inversió i, a més d'una inversió, una obligació legal i també moral. Però a més d'aquesta falta de cultura preventiva que tenim, també li hem de sumar el que ja tots i totes les que esteu aquí coneixeu, quines són les circumstàncies del nostre mercat de treball. Un mercat de treball precari, un mercat de treball en jornades parcials involuntàries, en contractes temporals, per dies, per hores, en salaris de misèria i amb males condicions de treball que al final acaben repercutint de manera directa en la seguretat i en la salut de les persones treballadores. Aquesta situació del nostre mercat de treball, ho sabeu tots i totes també, és a costa de les reformes laborals imposades el 2010 pel Partit Socialista, el 2012 pel Partit del PP i altres successives reformes que al final el que han fet és donar poder unilateral a les empreses per poder modificar les condicions de treball en detriment dels drets de les persones treballadores i això ha donat lloc també a que hi hagi persones que hagin d'elegir entre seguretat i salut i treball
i entre tenir bones condicions de treball o tenir un salari. Per tant, doncs, els drets de les persones treballadores es vulneren i els empresaris doncs, cada vegada tenen més força doncs, per poder imposar-nos les seves males condicions de treball. I tot això doncs, repercuteix de manera directa en la seguretat i en la salut de les persones. Com deia, estem davant d'una situació d'inseguretat laboral que està associada doncs, a les relacions de treball temporals i parcials no desitjades, a les jornades extenses. Penseu que hi ha un gran percentatge de persones treballadores que treballen més de 45 hores a la setmana. No que les cobrin, però sí que les treballen. Tot això repercuteix en la salut i en la seguretat de les persones treballadores. I per tant, doncs, com deia, la falta de cultura preventiva sumada a la precarietat laboral i a les males condicions de treball doncs, són les principals causes doncs, de que tinguem aquestes dades de sinistralitat inacceptables al nostre país i que no només no canvien, sinó que des del 2013 continuen augmentant any rere any. I res del que s'està fent doncs, està donant resultat doncs, perquè, si no, doncs, no tindríem les dades que tenim. Hem de parlar també, a més dels accidents de treball, de les persones que perden la vida a la feina, de les malalties professionals. I avui doncs, dedicarem gran part d'aquesta jornada a parlar d'això, de les malalties professionals. Tenim la sort de que avui ens acompanya Fernando García Benavides, al que le doy las gracias por venir hoy y darnos su explicación acerca de lo que está ocurriendo con las enfermedades profesionales en nuestro país. Y bueno, y esperemos que sus propuestas al respecto pues, las podamos asumir de la UGT, desde la UGT de Cataluña para poder después reivindicarlas. Pues, com us deia, doncs, parlem de les enfermedades professionals. Tenim un gran problema de subregistre de les malalties d'origen laboral. A Catalunya, el 2018, es van enregistrar 3.383 malalties professionals, però aquesta no és la realitat. No és, el número no és real. I no és real doncs, perquè no s'estan enregistrant com a malalties professionals moltíssimes malalties que es passen com a malalties comunes. Hi ha unanimitat, tothom sap que això està passant, però no s'està fent res al respecte. I per tant, doncs, nosaltres entenem doncs, que cal la voluntat política per fer les modificacions necessàries doncs, perquè se registrin les malalties com a tal. Sabeu, i molts dels que esteu aquí, i moltes, coneixeu quina és la forma d'actuar de les mútues. Una de les grans culpables de la falta de declaració de les malalties professionals i de la falta de declaració dels accidents de treball. Les mútues, en molts casos, el que fan és traslladar al nostre sistema de seguretat social doncs, aquelles malalties o aquells accidents provocats per la feina. I no només traslladen el cost que això suposa i que haurien d'assumir les mútues i, per tant, que haurien d'assumir les empreses, no només ens traslladen el cost a tota la societat, sinó que, a més, doncs, el fet de no declarar aquestes malalties com a malalties professionals doncs, fa també que hi hagi una vulneració en la prevenció d'aquestes malalties, perquè si no es declaren, no existeixen. I si no existeixen, doncs no hi ha mesures preventives per evitar que es donin. Mireu una dada molt significativa. El 86% de les morts actuals relacionades amb el treball són causades per malalties. Per tant, us deia, parlem molt de la gent, de la dramàtica dada de les persones que moren en el seu lloc de treball per un accident de treball. Però no en parlem tant de les moltíssimes persones que perden la vida a causa del treball i a través d'una malaltia professional. I per tant, doncs, és un tema que hem d'abordar de manera molt urgent. La principal, que deia, no?
això té conseqüències. Quan no enregistrem una malaltia com a professional, doncs té conseqüències directes sobre la persona treballadora, doncs perquè no rep la prestació que li pertocaria ni rep el reconeixement social que requereix doncs, el fet d'haver estat emmalaltit doncs, a costa del treball. Passa el mateix amb el càncer laboral. Continua sent una assignatura pendent en les nostres polítiques de salut laboral. Dels càncers provocats per la feina, només entre el 0,1 i el 0,2 estan declarats realment com a càncers laborals. El 2018 es van declarar 28 malalties relacionades amb el càncer laboral. Aquí a Catalunya, 2. I la gran majoria d'aquestes doncs, tenen a veure amb l'amiant, amb la repercussió que té l'estar exposat a aquesta substància. Si es reconeguessin totes aquestes malalties com a professionals, doncs segurament el càncer seria la primera causa de mortalitat professional al nostre país. Una qüestió també molt important i molt relacionada amb les malalties professionals, que són els riscos psicosocials. Riscos psicosocials que estan emergent, que cada vegada són més presents als nostres llocs de treball i que no s'estan abordant per part de les empreses i que tenen com a conseqüència doncs, la generació de moltes malalties professionals. Els riscos psicosocials tenen molt a veure amb la precarització de les condicions de treball, amb la flexibilitat desmesurada, amb les llargues jornades, amb l'estrès, amb l'assetjament a la feina, amb la violència laboral, perquè hem de recordar que existeix la violència laboral i que existeix l'assetjament a la feina i que aquesta és una realitat que pateixen molts treballadors i treballadores i que aquesta realitat després els fa emmalaltir i els fa tenir conseqüències molt greus per tota la seva vida. Aquests riscos psicosocials doncs, generen patologies doncs, que no són reconegudes com a malalties professionals i que, per tant, doncs, no tenen una repercussió en les xifres de sinistralitat. I si no parem de repetir doncs, que tenim unes xifres de sinistralitat que són inacceptables i només estem parlant de les que estan enregistrades, doncs imagineu si afegint doncs, totes aquestes circumstàncies doncs, que generen més malalties professionals i que generen més accidents de treball i que no surten a les estadístiques. Doncs, si ara són inacceptables amb les dades actuals, doncs, si sumem això, doncs, són del tot inacceptables i, per tant, doncs, és una situació doncs, que cal que canviem. Una de les nostres reivindicacions des de la UGT en referència al tema dels riscos psicosocials, doncs és una inclusió urgent dels trastorns mentals i del comportament en el llistat de les malalties professionals. Encara, a dia d'avui, tot i que l'Organització Internacional del Treball doncs, ja va recomanar la seva inclusió, doncs, no tenim al llistat de malalties professionals els trastorns mentals i de comportament. I els treballadors i les treballadores estan sotmesos a la fatiga mental, a l'estrès, a l'ansietat i a la depressió. De fet, aquestes circumstàncies doncs, s'han convertit en la primera causa de baixa laboral per part de les persones treballadores. Estem davant de noves formes de treball. La tecnologia ens ha portat doncs, a treballar a través de demanda, a treballar mitjançant plataformes digitals, amb l'expansió del comerç electrònic, persones que reparteixen menjar o mercaderies en bicicleta, i tot això doncs, dona lloc a nous riscos i en molts casos doncs, a riscos psicosocials. Aquestes noves modalitats de treball doncs, suposen també una major exposició a aquests riscos psicosocials i a més riscos laborals. Estem davant d'un nou feudalisme digital, davant
de noves formes d'explotació laboral, perquè aquest país, en lloc d'utilitzar la tecnologia i la digitalització i la robotització doncs, per millorar les condicions de treball i de vida de les persones, que és per això per les que haurien d'aprofitar doncs, totes aquestes noves tecnologies, doncs no, fem tot el contrari. Aprofitem les noves tecnologies doncs, per veure com precaritzem més i com fem encara pitjor les condicions de treball de les persones treballadores. Quan parlem de riscos psicosocials, quan parlem de malalties que no són malalties professionals que no són registrades com a tal, doncs hem de parlar també de les dones, que una vegada més, doncs, com amb la resta de la societat, doncs, són discriminades. I són discriminades perquè les dones pateixen moltes malalties professionals doncs, que no són determinades com a tal. I no ho són doncs, perquè aquesta doble tasca que tenen les dones, la doble presència en un lloc de treball i a la llar i amb el cuidado de les persones, doncs, suposen que estiguin exposades a dobles riscos doncs, que després també els suposen doncs, que quan tenen una malaltia, doncs, aquesta malaltia sigui passada doncs, com a malaltia comuna i com a conseqüència doncs, de les feines que fan a les llars o de les feines de cuidado de les persones i no com a conseqüència doncs, del seu treball. Treball que recordo que en el cas de les dones doncs, són les que més precarietat pateixen i com deien doncs, la precarietat laboral i les males condicions de treball és una de les principals causes de que la gent emmalalteixi a la feina i de que la gent s'accidenti i tingui conseqüències per tota la seva vida. Doncs bé, explicat tot això, doncs ara cal també doncs, que abordem, a més del present, doncs, que abordem el futur, a curt termini i a llarg termini, doncs, perquè estem davant de profuns canvis als nostres llocs de treball doncs, que requeriran de noves estructures de seguretat i salut doncs, que reflecteixin aquests canvis. I el que estic parlant és de la tecnologia, de la digitalització, de la robotització, que per una part doncs, ens hauria de facilitar, si està bé aplicada, doncs, ens hauria de facilitar la feina i ens hauria de facilitar el prevenir tenir accidents de treball o tenir malalties professionals, però que també ens pot generar riscos psicosocials doncs, per la mal anomenada falta de desconnexió digital, doncs, per haver d'estar molt atent a determinades circumstàncies i, per tant, doncs, les noves tecnologies és un tema que haurem d'abordar en matèria de prevenció de riscos laborals. També hem d'abordar els canvis demogràfics perquè no tenen les mateixes circumstàncies les persones joves que les persones més grans, que les dones, doncs les persones joves pateixen més accidents de treball, doncs en la majoria dels casos doncs pel tipus de contractació precària que tenen i en la majoria dels casos també per la falta de formació en prevenció de riscos laborals. La gent gran, en canvi, requereix d'altres fórmules en matèria de prevenció de riscos laborals, doncs requereixen l'adaptació dels seus llocs de treball. I les dones, que com deien, doncs, estan pel tipus de feines que fan, doncs, estan més supeditades doncs, a patir riscos psicosocials, doncs, també han de tenir estructures preventives adequades i amb perspectiva de gènere. I també hem de tenir en compte en matèria de prevenció de riscos laborals el desenvolupament sostenible i el canvi climàtic, doncs perquè això també repercuteix en les nostres formes de treball. Això genera riscos en quant a la contaminació de l'aire, genera estrès per excés de calor i per tant doncs, també és un tema que hem d'abordar en matèria de prevenció de riscos laborals. Doncs bé, vaig acabant.
Jo crec que tots i totes tenim clar doncs, que calen canvis substancials en matèria de prevenció de riscos laborals, doncs, que és hora doncs, que entre tots i totes, i sobretot aquells que tenen la potestat de poder canviar les coses, que són els polítics, que són les administracions aquí a Catalunya, en el nostre cas, doncs que d'una vegada per totes doncs, es posin mans a l'obra, que d'una vegada per totes inverteixin en prevenció de riscos laborals, perquè si bé és cert doncs, que aquí a Catalunya tenim molts espais de concertació en els que parlem de seguretat i salut en el treball, tenim una comissió de treball específica al Consell de Relacions Laborals, tenim un marc estratègic en matèria de prevenció de riscos laborals, tenim una taula concreta per parlar de la dramàtica sinistralitat que hi ha en el sector de la construcció, doncs bé, parlem molt, fem moltes propostes per part dels sindicats, però després això no repercuteix doncs, en millorar les condicions de treball ni en millorar la seguretat i la salut de les persones. Per què? Doncs perquè al final moltes de les propostes que fem doncs, requereixen d'una inversió econòmica. I quan fem propostes que requereixen d'inversió econòmica, doncs, la resposta és sempre la mateixa, doncs, que no hi ha diners suficients doncs, per invertir en matèria de prevenció de riscos laborals. I, per tant, això ha de canviar. S'ha d'invertir en matèria de prevenció de riscos laborals, requerim un pla de xoc contra la sinistralitat laboral, requerim abordar les malalties professionals, calen canvis normatius substancials doncs, per abordar el subregistre de les malalties professionals. Cal també que les empreses d'una vegada per totes assumeixin la seva responsabilitat. No pot ser que hi hagi empreses que de manera reiterada estiguin als llistats de sinistralitat laboral i no passi absolutament res. No pot ser que algunes tinguin petites sancions econòmiques que en molts casos doncs, els surten més econòmiques que aplicar normes en matèria de seguretat i salut, i tampoc pot ser que hi hagi moltíssimes empreses doncs, que no apliquen la llei de prevenció de riscos laborals, que posen en risc la vida i la seguretat i la salut de les persones treballadores i que no passi absolutament res, perquè si és cert que tenim una inspecció de treball doncs, que està treballant molt en matèria de prevenció de riscos laborals, també us dic que tenim una inspecció de treball doncs, que no té els medis ni materials ni humans necessaris doncs, per poder abordar la gran quantitat d'il·legalitats que es cometen al nostre país i per tant doncs, la inspecció de treball requereix de més personal i de més medis, materials i econòmics doncs, per poder abordar tot això. I un dels nostres plantejaments també de la UGT, de les nostres reivindicacions, és que aquestes sancions que es posen a les empreses doncs, per no aplicar la llei, per no posar mesures preventives, doncs, que aquests calés s'inverteixin doncs, en prevenció de riscos laborals i per tant doncs, creiem doncs, que ha de canviar la normativa, que ha de ser molt més contundent contra les empreses doncs, que no estan aplicant la llei. I l'última de les qüestions primordials per canviar la situació, doncs, la derogació de les reformes laborals. Sense la derogació de les reformes laborals no serem capaços de construir un mercat de treball que sigui equilibrat i que tingui unes condicions dignes per a les persones treballadores. Hem d'acabar amb aquesta elecció que us deia abans de haig d'elegir entre tenir un salari, tot i que sigui un salari de merda o un salari de misèria, haig d'elegir entre tenir un salari o la meva seguretat i la meva salut. Això no pot ser. Hi ha moltíssimes persones que són molt conscients de que tenen un risc a la feina, de que no tenen les mesures preventives necessàries per poder exercir la seva feina i que no ho denuncien. I no ho denuncien perquè simple i llanament no poden. I no poden doncs, perquè una denúncia els pot suposar perdre l'única feina que tenen i perdre l'únic sostén que tenen. Per tant, doncs, hem de treballar doncs, per derogar les reformes laborals, per construir un nou mercat de treball que sigui molt més reequilibrat. Esperem que després del dia 28, que després de les eleccions, doncs, els partits o el partit que guanyi doncs, faci aquestes modificacions legislatives necessàries doncs, per poder construir un mercat de treball que sigui millor, que sigui més segur i que sigui més saludable.
I acabo, us deixo amb les jornades, agrair a tot el personal tècnic i de l'àrea externa l'organització d'aquestes jornades, agrair també a les persones responsables de salut laboral de les federacions que ens parlaran en una taula concreta de quines són les seves experiències i de quin és el dia a dia en matèria de seguretat i salut laboral en els diferents sectors d'activitats que tenim. I us deixo amb la jornada, espero que sigui profitosa per tots. Us recordo que quan acabem la jornada, després de la clausura del Camil Ros, anirem cap al Paral·lel, a les Cimerelles, a fer una concentració per denunciar tot això que us estem explicant, tota aquesta situació inacceptable, i espero que ens acompanyeu. I us recordo també que el dia 1 de maig és el nostre dia, és el dia de reivindicació i lluita de les persones treballadores i que cal que tots i totes sortim al carrer a reivindicar més drets, més igualtat i millors condicions per tots i totes. Gràcies. Bueno, primero daros las gracias por asistir a estas jornadas y voy a presentar a la persona que tengo a mi izquierda, que es un profesional que se ha dedicado prácticamente no va. Hola. ¿Sí? No, no. ¿Sí se oye? Vale. Bueno, voy a presentar al primer ponente que nos va a presentar un estudio muy concreto sobre determinados temas de enfermedades profesionales y nos hará una guía de que creo que será muy interesante para que la podáis tener en cuenta y luego ya habrá un turno de palabras que ya lo abriremos cuando acabe la ponencia. Empiezo por presentaros a Fernando García Benavides, que es licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad de Alicante, un premio extraordinario. Desde el 2007 es catedrático de Salud Pública en la Universidad Pompeu Fabra. Desde el 2010 es profesor adjunto a la Universidad de Texas. Ha colaborado y colabora en las investigaciones con la Eurofood de Dublín, del Instituto de Salud Pública de Portugal, de Porto, la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, en Brasil, de la Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Superintendencia del Riesgo de Trabajo en Argentina. Desde su fundación en 2009 y hasta 2015 ha dirigido el Centro de Investigación en Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra y continúa como investigador senior. Autor de más de 230 trabajos publicados en revistas indexadas y director de 25 tesis doctorales, y las líneas de investigación se centran en los problemas de salud pública, de lesiones, trastornos musculoesqueléticos e incapacidades, y la seva relación con el estado de bienestar y la seguridad social. Ha sido editor de archivos de prevención de riesgos laborales desde la seva fundación, desde su fundación de 1999 hasta el 2006. Actualmente, desde el 2015, es director del Máster Oficial de Salud Pública de la UPF e imparte docencia en los grados de Medicina, Biología Humana y Relaciones Laborales en la UPF. Y entre el 2009 y 2014 fue presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Tenéis un listado de publicaciones personales que podéis acceder desde la página web. Y sin más dilación, te damos la palabra. Buenos días y gracias, Juan, por la presentación y sobre todo a UGT, a Nuria, a Mamen, por la oportunidad de estar aquí esta mañana con vosotros alrededor del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo y hablando de algo tan importante, tan relevante, como destacaba antes Nuria, como son las enfermedades profesionales. Yo no traigo propuestas, lo que traigo son algunos datos para compartir con ustedes en estas 30 minutos, para dejar tiempo para hacer preguntas, para aclarar algunas dudas que pueda haber o algunas ideas que podamos llevarnos,
Esto lo planteo también como un intercambio de reflexiones. Vuestra experiencia es impagable, ¿no? Y por lo tanto nosotros que estamos en la universidad a veces nos aislamos y creo que estas son oportunidades de interactuar y de aprender conjuntamente. Datos, algunas ideas para poder reflexionar sobre los asuntos que tienen que ver con las enfermedades profesionales. Vale. Seguramente a este señor, así tan antiguo, es Ramazzini, os suena, y seguramente lo habéis visto en fotografía. Esto es un médico italiano en Módena que publica en 1700, en ese cambio del siglo XVII a XVIII, un primer libro que inaugura una época, cambia de paradigma, las enfermedades. Él en su consulta está recibiendo pacientes, pues además de preguntar, bueno, seguramente entonces no se preguntaba si fumaba, si qué dieta tenía, si hacía ejercicio físico, preguntaba, ¿y usted en qué trabaja? Porque en esa pregunta y en la respuesta que había a esa pregunta, Ramazzini encontraba las causas posibles de esa enfermedad, de esa dermatitis, de ese ahogo, de ese dolor de espalda, de esa pérdida de visión, de esa pérdida de peso. Ahí encontraba algunas causas de esos problemas que estaban llegando. Y también, a veces, algunas maneras de evitar y de tratar esas enfermedades. Ramazzini inaugura una nueva manera de ver la enfermedad. No es que fuera el primero, pero publica el libro que tiene más impacto, entonces la lengua franca de la ciencia, que es el latín, y por lo tanto tiene una gran difusión. Una difusión que tarda, como siempre pasa, entre la innovación, el descubrimiento y que aquello pase a ser algo de obligado cumplimiento, pasa un tiempo. En el caso concreto de España, la primera normativa que tiene que ver con las enfermedades profesionales es de 1936, el 13 de julio de 1936. Recordamos, seguro que recordáis, que la primera ley que tiene que ver con la salud laboral es la Ley de Accidente de Trabajo de 1900, la famosa Ley Dato. Fijaros el tiempo que pasa entre los accidentes 1900 y las enfermedades 1936. Y eso ya nos puede dar alguna pista para después cuando discutamos por qué cuesta tanto hacer visible, reconocer las enfermedades profesionales. La desgracia fue que esto se aprobó en el Boletín Oficial del Estado, que entonces se llamaba la Gaceta de Madrid, el 15 de julio del 36. Una mala fecha, porque tres días después pues, hay un golpe de Estado y se inicia una trágica, un desastre para el país en forma de guerra civil. Y hay que esperar al 41 y sobre todo hay que esperar a la Ley General de Seguridad Social del 66 para que esas enfermedades profesionales, que en este caso estaba firmada por Manuel Azaña, esta ley que se aprobaba en el Congreso de los Diputados de entonces y que se trasladaba a la Gaceta de Madrid, que es como se llamaba entonces el Boletín Oficial del Estado, pues tenga que esperar. Y tenga que esperar bastantes años. Años que ha cambiado el panorama de las enfermedades profesionales de los accidentes de trabajo. Si antes lo importante eran los accidentes de trabajo, no digo que los accidentes, la siniestralidad haya desaparecido. Pero estamos ahora, sobre todo como consecuencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tenemos estudios que esto lo valoran, yo creo que con manera muy contundente, ¿no? Hay otros estudios, otros colegas, los accidentes de trabajo han descendido. También en parte, no tanto porque lo que ya hemos hecho, que hemos hecho cosas, pero también porque ha cambiado los procesos productivos. Estamos en una economía terciarizada de servicios. Por lo tanto, no hay minas. Quedan 2.000 mineros, astilleros, altos hornos. Y ha descendido los accidentes de trabajo incluso en el periodo de la burbuja inmobiliaria. Incluso a partir del año 2000 desciende. ¿Qué es lo que está pasando? Está cambiando el patrón epidemiológico de la salud laboral. Hemos pasado ya de los accidentes, de las lesiones, algo que ocurre que inmediatamente puede imputar la causa, porque me resbalo, me caigo y tengo un esguince o tengo una fractura, o tengo un hematoma,
a las enfermedades que son más inespecíficas y que tarda un tiempo en aparecer. Se ha complicado. La complejidad lo abarca todo. La complejidad es la palabra de moda, pero imprescindible para tratar de aproximarnos a explicar los fenómenos que tenemos delante. Se ha complicado la realidad de la salud laboral. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice, en un informe muy reciente, que por cada fallecido por accidente de trabajo, hay 60 fallecidos por enfermedades profesionales. Los accidentes de trabajo se están disminuyendo. Estamos ahora en España alrededor de la media europea. Los datos últimos de Eurostat así lo indican. Pero enfermedades profesionales no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Y uno de los problemas de que no sabemos muy bien qué está pasando es porque las enfermedades profesionales, para que sean reconocidas, tienen que estar en el cuadro de enfermedades profesionales. El anterior que había era del 78 y se renovó ahora recientemente en el 2006. Se ha actualizado el cuadro de enfermedades profesionales. Un cuadro que ayuda, por un lado, a apartar de los juzgados, judicialización, ¿no? Que es una palabra que ahora tenemos también por otras razones, para resolver los problemas, y el cuadro que trata es simplificar la asignación causa-efecto a las enfermedades. Este cuadro es actualizado, fue actualizado en 2006. Y con un reglamento de unos días después, de unos meses después, en enero, en el que se establecía en su artículo 5 que cualquier facultativo, cualquier médico del Sistema Nacional de Salud debe comunicar la sospecha de una enfermedad profesional si está delante de ella, en su consulta de atención primaria, su consulta de urgencia o en su consulta de externa o de un paciente ingresado en un hospital. Este artículo 5 es clave, de 2006. En este caso, el reglamento de enero del 2007. Lo recordaremos después. Las administraciones, tanto el Departamento de Trabajo aquí en Cataluña como el Instituto Nacional de Seguridad Social, ha puesto al alcance documentos que faciliten la aplicación de este nuevo cuadro de enfermedades profesionales. Vosotros sabéis, sois delegados de prevención, la mayoría de vosotros, que cuadro de enfermedades profesionales quiere decir que haya una enfermedad, un asma, una dermatitis, un dolor de espalda, enfermedades mentales no, que tenga a su vez un reconocimiento en una ocupación, en una actividad económica. Este es el cuadro. Y se hace para evitar que los procesos se alarguen en los medios judiciales. Este es un resumen de las enfermedades que están en el cuadro y que seguramente vosotros conocéis. Enfermedades que están organizadas en función de los agentes que pueden estar provocando esas enfermedades. Es un cuadro que sigue una lógica distinta a los cuadros, las clasificaciones médicas habituales, que están organizadas por aparatos, enfermedades del aparato respiratorio, cardiovascular, infeccioso, digestivo. Este cuadro sigue una lógica diferente, sigue una lógica etiológica en base a riesgos químicos, físicos, biológicos, oncológicos, depende. Es un cuadro con una lógica que además es actualizado por la Organización Internacional del Trabajo, a diferencia de las otras clasificaciones médicas que son actualizadas por la Organización Mundial de la Salud. Esta diferente ventanilla en las cuestiones de salud laboral, OIT, OMS, también están detrás de las razones por las cuales no se notifican enfermedades profesionales. Lo veremos ahora. Y efectivamente, este es el problema fundamental. La legislación existe. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar. El problema es que no se está utilizando con todas las posibilidades que tiene. Estos son los dos mejores estudios realizados en España sobre la infranotificación de enfermedades profesionales. Ana María García, Rafael Gadea, en revista como Atención Primaria o la Revista Española de Salud Pública. Y este es uno de los resultados de uno de esos estudios. En esta primera de estas columnas, estos son los grupos de enfermedades de la Clasificación Internacional de Enfermedades, se refieren al año 2004. Las enfermedades laborales, según ellos estiman, deberían de ser 80.000, redondeando, y las que están siendo registradas, reconocidas, es una tercera parte.
si no se están reconociendo 2 de cada 3. Evidentemente es diferente si estamos con enfermedades musculoesqueléticas, dolores de hueso, de espalda, de músculos, en el que se reconoce de las 27.000, 28.000 que ellos estiman, se reconocen 20.000, se están reconociendo en este caso 2 de cada 3. A diferencia, como decía antes Nuria, de los tumores malignos, que se estiman que hay unos 5.000 y se están reconociendo solo 9, prácticamente el 0,02%. Es diferente en función de la patología el reconocimiento de una enfermedad o de otra. Y este es posiblemente el mejor estudio que se ha hecho en este país para ver, estimar realmente cuál es la magnitud de esa infranotificación. Esto se ha hecho por los neumólogos del servicio de respiratorio, de neumología de la Vall d'Hebron. En esto no son estimaciones. Esto no son estimaciones que siempre son, hay que ser muy prudente porque es aplicar un porcentaje obtenido en un país diferente a tus datos y hay que ir con mucha prudencia en las estimaciones anteriores. En este caso, ellos han identificado, en esto es 2002, en el servicio de neumología de Vall d'Hebron, es un servicio de referencia para enfermedades respiratorias, han identificado 350 enfermedades y oficialmente se ha reconocido 99. De nuevo, una tercera parte solo. O sea, el algoritmo, que la palabra está de moda, aquí es por cada 3 que son, que deberían de ser reconocidas, se está reconociendo una solo. Y esto en el caso de enfermedad respiratoria, que para el asma es una cuarta parte que se reconoce, pero para el mesotelioma, una enfermedad que está en estos momentos muy de actualidad, de los 21 casos identificados, no estimados, identificados por el servicio de por Ramón Orriols, que es, ahora está en Girona, de Cap de Servei de Neumología, pero en aquel momento estaba en Vall d'Hebron. 21 casos de mesotelioma y se ha reconocido 0 casos de mesotelioma en el circuito oficial por la Seguridad Social. Esta es la serie temporal de los casos de enfermedades profesionales de todo tipo de patología, de todo tipo de cuadro oficial, esto es CEPROS, estos son los datos oficiales de la Seguridad Social, desde 1997, que es cuando tenemos datos fiables. Veis que hay una tendencia, si nos fijamos en la superior, de incremento a partir de ese primer año en la serie temporal. No es que no hubiera antes, pero son los datos fiables a partir del 97. Cómo se incrementa hasta 30.000 casos en toda España y de pronto cae prácticamente a la mitad, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo cuadro de enfermedades profesionales en 2006. Ellos lo atribuyen a esta entrada que ha sido dificultosa, que los médicos, cuando indagamos y publicamos un artículo en una revista de Medicina Clínica con el título La sorprendente historia de las enfermedades profesionales en España, encontramos que posiblemente la causa había sido que la capitalización de la amortización de esa enfermedad profesional que se ha identificado hoy y que hay que prever un pago hasta que esa persona viva, esa capitalización de ese capital para pagar esa indemnización el resto de la vida de ese paciente, hasta ese momento se realizaba en un fondo común de las mutuas. Con la buena intención en aquel momento del equipo de Díaz Peña y de Granado de clarificar las cuentas de las mutuas, hizo que, con la buena intención, las cunetas están llenas de buenas intenciones, ¿no?, a que las mutuas se retiraran respecto a la capitalización y prácticamente a la mitad de los casos que estaban llegando y que estaban siendo reconocidos, dejaron de reconocerlo. Ante la protesta de los sindicatos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es de quien depende las mutuas, no del INSS, emitió una resolución por la cual cualquier denegación de una sospecha de enfermedad profesional tiene que estar justificada, documentada. Y esto posiblemente explica que eso se parara este descenso, se mantuviera un tiempo y ahora últimamente están de nuevo incrementándose los casos de reconocimiento de enfermedad profesional. Pero estamos hablando de 20.000, de 25.000 en todo el estado, de enfermedades reconocidas. Estamos de nuevo en una situación compleja. La palabra complejidad para hacer visible las enfermedades profesionales tenemos que incorporarla. No es fácil. Ahora trataré de dar más argumentos. Pero la situación en Cataluña es aún más grave. Esto se lo mostraba el otro día al conseller de Trabajo, ¿no?
que al secretario general. Si, estos son datos de 2017, son los últimos datos disponibles de CEPROS, que es el Observatorio de la Seguridad Social, creado para seguir, hacer un seguimiento de las enfermedades profesionales, vuelvo a repetir, lo estoy repitiendo mucho, reconocidas por la Seguridad Social, que es quien tiene la última palabra, porque detrás hay una indemnización. Lógicamente, a mí me parece lógico que tengan la última palabra. Otra es cómo tiene esa última palabra, lo discutiremos. Fijaros que si aplicáramos esto es 2017, Navarra, La Rioja, País Vasco, parece que igual hay una comunicación, ¿no?, por subterránea entre esas comunidades autónomas y Cataluña queda un poco lejos. Y si aplicáramos la tasa, porque eso son tasas, son incidencias, número de casos dividido población, porque puede haber en una comunidad más casos porque hay más población. En todo caso, son índice, que es el cociente entre el número de casos y dividido por la población. Cuando aplicamos la incidencia de Navarra a la población de Cataluña, pensando que no tiene por qué haber grandes diferencias entre uno y otro, incluso podríamos pensar que aquí hay más industria, hay más actividad económica, y por lo tanto incluso podríamos pensar que habría más que en Navarra, en lugar de los 6.500 casos que han sido reconocidos en Cataluña, debería de haber 28.000 casos. Cuando comparamos Cataluña con otras comunidades autónomas, la infranotificación es aún mayor. ¿Cuáles son las causas? Bueno, siempre hay varias, nunca hay una única causa. Ya nos gustaría, ¿no?, encontrar la causa y, por lo tanto, disparar y poner todo el fuego, toda nuestra influencia concentrada en esa causa. La primera de ellas, hemos de ser humildes. La naturaleza de la enfermedad profesional es más compleja que una lesión, que un accidente. Yo me resbalo, tengo un esguince, nadie puede negar la relación causa-efecto entre esa inflamación de los tendones del tobillo y ese resbalón porque había una mancha de aceite en el pasillo mal iluminado que yo tenía que ir con prisa porque tenía que hacer una entrega a otro departamento de la empresa. Es difícil negar ahí la causalidad. Pero si aparece un cáncer cuando yo estoy incluso jubilado o aparece un problema renal cuando yo ya he cambiado de empresa, no es fácil establecer la relación causal. Y esto lo hemos de aceptar. Por eso, lo decía al principio, entre la ley Dato de 1900, que coincide con la mayoría de los países, Francia, Alemania, que empiezan a reconocer los accidentes de trabajo que son responsabilidad de la empresa, porque eso es la ley Dato, que costó tanto, lo que hace, si usted empresario es el responsable de esta enfermedad, cuando tiene que prever una indemnización y hacerse cargo de los costes médicos de esa enfermedad. Con las enfermedades, de esas lesiones, esos problemas de salud, con las enfermedades hubo que esperar al 36. Y eso en parte es la naturaleza y los periodos de latencia que son largos. La definición legal. Estamos ante un concepto médico legal, médico jurídico. No estamos solo ante una definición de hay un asma, hay un cáncer, hay una dermatitis. Estamos ante un asunto que además de decir hay asma, hay una dermatitis, es que está causada por este trabajo. Y eso dificulta el establecimiento del reconocimiento. Pero también hay otras razones que ya no son, que es la formación de los médicos. Mis colegas del hospital, del mar, pues se les escapan, se les pasan por delante enfermedades profesionales. Mis colegas del CAP de Castelldefels no preguntan la ocupación. Ahora presentaré un dato de un estudio que hicimos en una muestra de historias clínicas obtenida al azar, cuántas veces la variable ocupación, el campo ocupación, estaba cumplimentado y cuántas veces estaba vacío. Los médicos del trabajo, afortunadamente, en el 2005 cambió y es un sistema, se forma por el sistema MIR, porque hasta entonces se formaba en un sistema antiguo, casi medieval, en las escuelas profesionales. El sistema MIR ha mejorado la formación de los médicos del trabajo. Pero pensamos, y nuestra unidad de medicina del trabajo, la unidad docente, los MIR de medicina del trabajo que tenemos en el MAR, trata de hacer un esfuerzo para que esos estudiantes, esos MIR de medicina del trabajo, aprendan medicina del trabajo. No solo cardiología, no solo dermatología, no solo neumología. Que relacionen esas patologías con el trabajo. No es fácil. Es una especialidad que no es tan atractiva como ser anestesista o cirujano estético.
Es una especialidad que tiene que conseguir atraer. Y hay muy poco. En Cataluña solo hay una plaza que está en el Hospital del Mar. Solo una plaza de 1.000. Esto podríamos aquí, sí que yo haría una propuesta a los colegas de UGT. Una plaza de 1.000 solo. Ahora este año habrá dos. Una en Partaulí y otra en el Hospital del Mar, que están dependiendo de nuestra unidad docente en la Pompeu Fabra. No hay más. No hay más. Y si nos vamos a jubilar, por razones obvias, de dentro de poco, muchos médicos. De todas las especialidades, también de medicina del trabajo. Pero la formación en medicina del trabajo de los médicos de atención primaria, muy poca, escasa. Se han hecho esfuerzo, curso, formación. No acaba de calar, no acaba de tener. Pero posiblemente la principal razón de todas estas es la falta de coordinación de las distintas administraciones que intervienen en las enfermedades profesionales. El Sistema Nacional de Salud, Sistema de Seguridad Social y las operadoras, asociaciones, entidades privadas, asociaciones de empresarios que manejan dinero público, 100% público, de las cuotas. La falta de coordinación. Recuerdo, hace ya unos años, porque llevamos, como decía Juan, unos cuantos años aquí bregando, cuando Celestino Corbacho estaba de ministro de Trabajo, firmó un convenio con Marina Yeli, que estaba de consellera de Salud, para intentar mejorar esta coordinación. Esto no progresó. El papel, el convenio estará en algún cajón. Se podría reivindicar a ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Porque posiblemente ahí puede estar una de las soluciones en esa mejora de la coordinación. Y por último están los intereses de las mutuas, de las empresas, de los hospitales, que intereses económicos, intereses legales. También, y lo he olvidado a propósito, por último, la formación de los trabajadores. ¿Vale? ¿Dónde voy? A veces, y ahora cuando os cuento la experiencia del Hospital del Mar, voy al Departamento de Bienestar Social para que hagan una valoración de mi discapacidad para la dependencia. No, oiga, si usted lo que tiene es una enfermedad profesional, una incapacidad laboral, tiene que ir al INSS. Se pierden. El laberinto es tremendo, ¿qué os voy a decir? Tener buenas guías, tener buenos asesores, es fundamental para que ese paciente, ese familiar del paciente, vaya al lugar adecuado y no se pierda y no se desanime. Y ahí el trabajo de los sindicatos, el trabajo de UGT, el trabajo vuestro, es fundamental. Este es el estudio que hacía referencia antes, una muestra aleatoria en el CAP del Poblenou. Solo el 8% de las historias clínicas, cuando estaban ya en soporte digital, que ya prácticamente todas están en soporte digital, solo el 8% tenía cumplimentado el campo ocupación. Es un indicador de que no estamos preguntando si fuma, qué come, si hace ejercicio físico. Pero ¿y dónde trabaja? Eso es una pregunta de Bernardino Ramazzini, ¿no? Está todavía en el aire, ¿no? Bueno, para ir acabando. Tenemos que diferenciar entre enfermedades profesionales, no tenemos que hacer demagogia. Tenemos que diferenciar entre enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Enfermedades relacionadas con el trabajo son enfermedades que hay evidencia de una relación causa-efecto con el trabajo, pero que no están en el cuadro de enfermedades profesionales. Por lo tanto, no van a ser reconocidas por la Seguridad Social. Eso no quiere decir que no tengamos que tener sistemas de información para notificar e ir sumando, e ir viendo cómo evolucionan las enfermedades relacionadas con el trabajo. Pero a veces mezclamos. Las enfermedades mentales no están en el cuadro. La OIT, en la última reforma, porque ya el cuadro de enfermedades profesionales depende de Ginebra va a Bruselas y de Bruselas a Madrid, o a donde sea, ha incluido ya dos primeras, el estrés postraumático. Enfermedades que tienen una connotación, una configuración mental. Pero no está todavía en el listado europeo. Y habrá que esperar que esté en Bruselas para que llegue aquí. No hay que confundirlo. Porque si no, entonces estaremos desorientados en la búsqueda de soluciones. Las enfermedades comunes en este diagrama, que trato de ilustrar esta discusión entre enfermedad profesional
y enfermedad relacionada con el trabajo. Y las enfermedades comunes, que son la mayoría. La mayoría de las enfermedades también no tienen que ver con el trabajo. Pueden afectar al trabajo en cuanto que si yo estoy enfermo por un resfriado que me ha contagiado mi hijo pequeño o quien sea, un vecino, va a afectar al trabajo porque estoy con fiebre, estoy con dolores, con artralgia, y va a afectar, pero no tiene un origen laboral. La mayoría no tiene origen laboral. Hay una parte que sí tiene, que está relacionada con el trabajo y que tiene una demarcación difusa con la enfermedad común. Porque hay evidencia científica de su relación con el trabajo, pero no es suficiente y no ha sido reconocido por la Seguridad Social. Son estas, las enfermedades profesionales, el subconjunto de un conjunto muy grande en el que podemos decir son enfermedades profesionales. Lo que tenemos que perseguir, a mi entender, y es lo que justifica la iniciativa del Hospital del Mar, es intentar incrementar este volumen, este subconjunto, para que todas las enfermedades profesionales que podrían ser reconocidas lo sean. Porque la hipótesis es que no se están reconociendo la mayor parte de las enfermedades profesionales que podrían ser reconocidas porque están en el listado. Evidentemente, el objetivo de las enfermedades relacionadas con el trabajo es prevención. Aunque no estén todavía en el cuadro, pero identifiquémosla, comuniquémosla para hacer prevención. Y eso es loable y hay que defenderlo. Pero el segundo objetivo es hagamos que las enfermedades profesionales se incremente el número, porque aquí además de indemnización, porque además de prevención, cuidado, hay indemnización, hay reconocimiento de que esa enfermedad es profesional, sí, mejora la indemnización, mejora el reconocimiento, las ventajas de ser una enfermedad profesional. Por lo tanto, hay un doble motivo para que se reconozcan las enfermedades profesionales y es la indemnización, el reconocimiento de esa enfermedad. Pero, y esto es, en este país, permitidme aquí unos minutos, porque esto cuando se lo explico a los estudiantes de medicina, en la Facultad de Medicina de la UPF, todavía siguen, yo voy al médico del seguro. Yo, los médicos del mar o los médicos de la Barceloneta, del CAP, son médicos. No. Desde los pactos de la Moncloa, ha llovido mucho, no vamos al médico del seguro. En este país hay dos sistemas de salud, y esto es importante. Uno, el Sistema Nacional de Salud, que cubre las enfermedades comunes y los accidentes no laborales, que son la mayoría, que todos los ciudadanos, afortunadamente, recientemente, se recuperó la universalidad del sistema, todos los ciudadanos, aunque acabe de llegar en una patera o por el Prat, tienen derecho a esa cobertura de tratamiento, de diagnóstico de la enfermedad común. Son prestaciones sanitarias y lo más importante, están financiados con impuestos. Cuando compramos una barra de pan, cuando ahora paguemos el IRPF dentro de una semana. El Sistema Nacional de Salud no está pagado por la Seguridad Social. Ya no voy al médico del seguro. Voy al médico del Sistema Nacional de Salud. Y la aseguradora pública aquí es el CatSalud, que es el que distribuye los 8.000 millones de euros que dedica Cataluña a su sistema público, su sistema financiado públicamente. Y además, efectivamente, esto está administrado por el Departamento de Salud y está transferido a las comunidades autónomas. Hay 17 sistemas de salud con problemas de coordinación, entre ellos la tarjeta sanitaria. Hay un segundo sistema de salud, que es el que nos compete hoy aquí, y es el sistema de salud laboral, podemos decirlo, no tiene nombre, las mutuas, para entenderlo. Y este sistema es el que cubre enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Es el que tiene la obligación de atender médicamente y económicamente, y solo cubre a los afiliados, solo cubre a los afiliados. Y ahí viene el problema de los no afiliados. La segunda encuesta de condiciones de trabajo de Cataluña, el Departamento de Trabajo, ponía de manifiesto que había un 5% de los encuestados que no tenían contrato. Si no tienes contrato, no estás afiliado. La informalidad que en América Latina, en Perú es el 70%, en Argentina un 50%, en Brasil un 60%, aquí está entre un 5 y 10%, pero empieza a crecer. Y con la crisis ha crecido. Parcialmente, porque no se cubren todas las horas,
o totalmente no se hace contrato. Estos no estarían aquí. Estos, su enfermedad profesional iría al Sistema Nacional de Salud, que es muy bueno, de la que estamos muy orgullosos. Y esto se financia con cuotas. Cuando en el Congreso de Diputados, cuando se aprueban presupuestos, el año que se aprueba presupuesto, se aprueban dos presupuestos. El presupuesto general, con el impuesto de sociedades, los que pagan, el IRPF que pagamos todos, el IVA que pagamos todos y los impuestos especiales. O sea, la canasta de impositiva en este país. Y esos son unos presupuestos. Y aparte, en otra votación distinta, eso es muy importante, se aprueban los presupuestos de la Seguridad Social, que son las cuotas de empresarios, de empresas y trabajadores. Y eso es lo que financia el INSS y las mutuas para hacer frente a este sistema de salud. Aproximadamente 12.000, depende del año, 14.000 millones de euros gestionan las mutuas, de los cuales unos 1.500 euros es para asistencia sanitaria. La parte más importante son para las prestaciones económicas, las incapacidades temporales, sean por accidente de trabajo, enfermedad profesional o por enfermedad común y accidente no laboral, que también están cubiertas, afortunadamente, por nuestro sistema de protección social. Aunque la atención sanitaria se presta en el Sistema Nacional de Salud, si es una enfermedad común. Pero la prestación económica del subsidio lo están dando las mutuas, lo gestionan las mutuas, o el INSS directamente. Igual es el momento, reflexiono, de aplicar la disposición final segunda, de la Ley General de Sanidad de 1986, ley Ernest Lluch, donde decía, en el plazo de 8 meses, 12 meses, la atención sanitaria, las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo deberían de integrarse en el Sistema Nacional de Salud, en lugar de tener que ir a las clínicas privadas con dinero de la Seguridad Social. Una reflexión. Perdón. Es muy complicado la identificación, la notificación, el reconocimiento. Fijaros, la identificación médicos de primaria, hospitalaria, mutua. Oiga, las enfermedades profesionales, no solo la tienen que reconocer los médicos del CAP de la Barceloneta o los médicos del hospital de la Vall d'Hebron, los médicos de los servicios de prevención, sean propios o ajenos o mancomunados, ellos también tienen que reconocer. O lo de las mutuas, cuando hacen reconocimientos inespecíficos que no sirven para nada. O sea, dicho por activa y por pasiva. Una vez se han identificado, está la notificación y, por último, el reconocimiento. O sea, muchos actores, un proceso largo y difícil. Cataluña tiene unas instituciones que se ha ido dotando para hacer frente a esta complejidad, ¿no? Y son las unidades de salud laboral que comentaba antes con Juan, ¿no? La primera que se creó es Costa de Ponent. Le dedicamos el otro día en la universidad, en nuestro centro de investigación, un homenaje a Jordi Castejón, al que quiero también recordar hoy aquí, porque es el primer médico, junto con Ángels Company, que crean la unidad de salud laboral, la primera que se existe, para ayudar a identificar desde el sistema de salud enfermedades profesionales que tendrían que ser atendidas por las mutuas. Esta es la circuito. Gracias, mami. Estoy a punto de tener un accidente. Gracias. Y efectivamente, estas unidades se han extendido por todo el territorio y en este momento, con diversas fórmulas, hay unidades de salud laboral ligada a la primaria, a la atención primaria, para ayudar a los médicos de familia que notifiquen, que identifiquen y después notifiquen enfermedades profesionales. El problema es que aquí en Cataluña, el artículo 5 de ese reglamento de enfermedades profesionales de enero del 2007 no se ha aplicado, a diferencia del País Vasco, de Navarra, de Valencia. No sabemos a quién comunicar cuando un facultativo está ante la sospecha. No existe ese circuito. Se está montando desde hace no sé cuánto tiempo. Están las unidades de salud laboral que ayudan. El paciente va a la unidad de salud laboral, le estudian y tratan de establecer si esa sospecha es cierta o no.
El problema es que no es suficiente, como hemos comprobado con nuestra unidad en el Hospital del Mar. No es suficiente con decirle, sí, su enfermedad es probablemente laboral, por lo tanto, tiene que ir a su mutua, tiene que ir al INSS para que se lo reconozcan. O al ICAM en nuestro caso, Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas. Esto es lo que hemos creado desde el 2010 y lo que hacemos en la unidad de patología laboral es que es el primer hospital de España que tiene una unidad de patología laboral para hacerse cargo de sospechas de enfermedad profesional que de un paciente ingresado en el hospital. Con lo cual, ese paciente, al haber estado ingresado, está mejor estudiado desde el punto de vista médico. Y el adjunto, el médico de sección, el jefe de servicio, comunica en una interconsulta a la unidad de patología laboral. Y la unidad de patología laboral estudia ese caso y emite un informe confirmando o no la sospecha. Si la sospecha es confirmada, le da dos copias al paciente, que lo cita, y lo primero que le pide, bueno, primero, ¿está usted afiliado a la Seguridad Social? Cuando el neumólogo, tengo aquí, José María, tengo aquí un caso de posible asma laboral. Bien, dame la dirección, el teléfono, llamo al paciente. ¿Puede usted venir a la unidad de patología laboral? Sí, primero, antes de, ¿está usted afiliado? Porque si no está afiliado, no puede, no se le va a poder reconocer. Si está afiliado, venga con su historia laboral. Porque le vamos a hacer junto a la historia clínica una historia laboral. ¿Dónde ha estado trabajando? ¿Qué productos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué ha hecho? Durante una hora, dos horas, y se elabora un informe muy completo. Se busca bibliografía científica para que esa sospecha esté confirmada y validada científicamente. Ese informe se le entrega al paciente, al médico de familia, si quiere una copia para su médico de familia, y se deja ese informe en la historia clínica de ese paciente en el Hospital del Mar. El informe de contingencia, el informe de confirmación, es muy, muy valioso. Es cada vez, cuando nos hemos entrevistado con Lidia, con la directora del ICAM o con la directora del INSS aquí en Barcelona, cada vez ese informe, estamos haciéndolo desde el 2010, el informe tiene cada vez más valor. Cuando un paciente va a reclamar y viene con un informe de la UPL del Mar, se lo van a mirar porque es un buen informe, no por ninguna otra razón. Y puede que no estén de acuerdo y, por lo tanto, tienen también razón. Y hay que contraargumentarlo. No siempre tenemos que tener razón. Pero ahí se dan la documentación y los argumentos. Y es muy importante, y esto los residentes de Medicina del Trabajo participan activamente en esta elaboración del informe de confirmación, y es ahí donde aprenden realmente Medicina del Trabajo, estudiando caso a caso. Y lo que hasta ahora hemos tenido, una casuística no muy enorme, no es, pero 184 casos derivados en este periodo, final 2010, 104 casos de sospecha confirmado, es decir, un 56% confirmado. De estos confirmados, 72 han iniciado el proceso, hay 22 que no inician, tienen miedo, pueden poner en peligro la continuidad de su contrato laboral, si es temporal. La empresa, esto que te lo atienda el médico de cabecera en el hospital, no te lo están atendiendo. No, esto de la Seguridad Social, dejemos que viene la inspección de trabajo. Cuando hay un porcentaje alto de que no inicia el proceso, otros que se lo piensan, y de los que inician el proceso, que representa el 70% de los que se le ha confirmado han iniciado el proceso. Aquí tenemos una persona que llama a ese paciente para darle argumentos para que inicie el proceso y acompañarlo en ese laberinto para que no se pierda, para que no vaya a bienestar social, por ejemplo, que ocurre con frecuencia. Y de esos que inician el proceso, 72, se ha reconocido en este periodo un 55%. Por las mutuas, en algún caso, el INSS, cuando la mutua dice que no, pues van al INSS, por la vía administrativa, y si no, cada vez más, juzgado a lo social. Cosa que le decimos, vaya a su sindicato, vaya a un sindicato, que le aconseje, que le informe. Hágase acompañar de algún abogado, porque le va a ayudar si inicia la vía judicial. Esto tiene un precio. El sentido de que el hospital está atendiendo a pacientes que deberían de ser atendidos por las mutuas.
Cuando hemos tomado una muestra de 33 casos y hemos indagado en la historia clínica cuántas radiografías le hicieron, cuántos TAC, cuántas resonancias, cuántos días estuvo ingresado, qué tratamientos, si son tratamientos con quimioterapia, son caros, el precio, el coste medio, y el hospital aquí ha visto de pronto un valor que no esperaba, son 5.500 euros por caso. Si es un cáncer, son 15.000 euros. Lo que cuesta es atención de un hospital del sistema público de salud que se financia con el CAT Salud y que debería de ser asumido por las mutuas. Y las mutuas empiezan a pagar. Igual que al principio los aseguradores de coche no pagaban cuando era atendido un accidentado en un hospital, en urgencia, es que ese seguro del coche es también la atención médica en caso de que haya un accidente. Los hospitales de hace ya años facturan a las aseguradoras de coche. Empiezan a facturar a las mutuas para que le retornen ese dinero. Esto es un proceso donde, claro, todo el hospital, las diferentes unidades, financiera, contable, colaboran. Y este proyecto, ya estoy acabando, perdona que me haya extendido, está siendo extendido al resto de España. Ahí tenemos un proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III con fondos europeos y lo estamos extendiendo a hospitales de Galicia, Asturias, País Vasco, Madrid y otros hospitales, BSA, de Badalona, hablaba antes con Mamen, o Girona o Palamós. Tanto el doctor Ramada, José María, como Jordi del Clos, pues están contribuyendo de una manera decisiva en la elaboración de esos informes. Pero junto a esa elaboración de ese informe es también el seguimiento de que se hace de cada caso para que no se pierda. Si la persona decide no seguir, evidentemente está en su derecho, faltaría más, ¿no? Junto a esto, y ahora sí, tenemos dos guías. Hemos elaborado dos guías como parte de ese proyecto de investigación. Una guía que ya hicimos pública el año pasado. Y que en enero de 2018, y que tratamos de argumentar al paciente, oiga, ¿y usted qué gana? Oiga, pues yo gano que la asistencia sanitaria, si es una enfermedad profesional, es completamente gratuita. Que yo sigo de alta en la Seguridad Social, aunque no tenga contrato, a todos los efectos, porque estoy reconocido como enfermo con una enfermedad profesional. Que hay unas mejoras continuas de las prestaciones, unas mejoras en la cuantía de las prestaciones y que pueda haber indemnizaciones extras como consecuencia de la por daños y perjuicios, ¿no? Y además también ganan mis compañeros, porque hay una enfermedad reconocida que es la obligación de la empresa de hacer prevención. O también puede haber bonificaciones para la empresa si hay un cambio de puesto de trabajo en esa persona que tiene una enfermedad profesional. O el sistema público de salud que recupera esa financiación. Y el segundo informe, la segunda guía, es una guía dirigida a los profesionales. Y puede ser una guía muy interesante para vosotros. Para leer y ver qué pasa si el trabajador está en activo. O si está en paro, o si está jubilado. ¿Qué pasa si el INSS dice que no? ¿Qué pasa si la mutua dice que no? ¿En qué comunidad autónoma estamos? ¿Qué tiene que hacer ante un médico que sospecha la enfermedad profesional? Esta guía, tanto la primera, dirigida a los pacientes, que también puede ser de interés, tan elaborada de una manera didáctica, con dibujo, con esquemas, para, y pues, evidentemente con base sólida desde el punto de vista tanto científico como jurídico, y ambas se pueden encontrar en la web de CISAL, de nuestro Centro de Investigación en Salud Laboral, y que igual podemos ver la manera de editarla en papel, porque aunque esté en PDF en una web, tener un número de ejemplares en papel podría ser de interés. Y estos son documentos públicos, son documentos que han sido financiados ya, su elaboración, por dinero de investigación. El dinero de investigación es sagrado, es público, y por lo tanto cualquier resultado de la investigación es de todos. Estos documentos son vuestros también, pero que además de estar en una localización de web, podría estar en papel, y nosotros encantados de compartirlo, de hacerlo. Gracias.
Gracias, Fernando, por tu intervención. Me parece muy brillante. Nos has aclarado una serie de cosas que creo que muchos teníamos algunas lagunas. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas, pero os pediríamos, por favor, que podáis, si podéis evitar los casos muy concretos, que sean muy personales, porque creo que el tema está como muy en el tema, muy arriba, y entrar en la patología y entrar en lo que vaya a pasar, creo que desvirtuaría un poquito lo que teníamos previsto en la jornada. Buenos días. Buenos días. Sí, ahora sí. Vale. Mi pregunta es la siguiente. Has hablado de accidentes de trabajo muy obvios, de un listado de enfermedades profesionales que es muy, muy cerrado. Al final el problema que tenemos es un poco más básico, que es que se determine el origen laboral de la patología. Y evidentemente, el problema lo tenemos vía mutuas. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En la definición jurídica del accidente de trabajo hay un apartado que habla de agravamiento de una patología derivada de las condiciones de trabajo. Y mi pregunta es, esas enfermedades profesionales que no están en ese listado, ¿por qué tenemos tantos problemas en englobarlo en un apartado de una normativa que yo entiendo que no tiene análisis, pero que es donde siempre, sobre todo con las mutuas, la interpretación que da es totalmente contraria a la que nosotros consideramos? Entonces, mi pregunta es, este cajón desastre, que es un cajón desastre para las mutuas, pero para nosotros es tan claro, ¿cómo lo analizas tú? No sé si se funciona. Voy a pedir un reconocimiento. A ver... No, la pregunta es ¿por qué no? Pues claro, deberían de haber un anexo 2 donde estuvieran esas enfermedades, donde hay ya sospecha de que son sospechas científicas, sólidas, de que están relacionadas con el trabajo, no siempre, pero que estuvieran ahí para poder ser incorporadas y reconocidas como patología laboral. Ahora sí me oye. Oh, hostia, ahora sí. Aunque no tenga consideración de enfermedad profesional, yo entiendo que debería de tener consideración de accidente. Es decir, yo tengo una patología mía, pero si se ve agravada por las condiciones de trabajo, avalada por una evaluación de riesgos, etcétera, etcétera, ¿por qué no entra en este apartado de la normativa? Sí. Bueno, lo que ocurre, lo que hay en la jurisprudencia, hasta donde yo puedo entender a mis colegas, ¿no?, al Manuel Luque, a los de Derecho del Trabajo, es que son reconocidos como accidente de trabajo, pero no como enfermedad profesional. Para que la persona no quede indefensa, pues esos casos, los jueces, cuando llegan a vía judicial, lo reconocen como accidente de trabajo. Esas patologías que no están en el cuadro, pero que ha habido pruebas y evidencia de que están relacionadas con el trabajo, se reconocen como accidente de trabajo. De hecho, CEPROS, ese Observatorio de Enfermedad Profesional, tiene un subsistema que son el PANOTRAPS, que son las patologías que son accidentes de trabajo, pero que sabemos que son enfermedades profesionales, para completar ese cuadro de enfermedades profesionales. Esa es la vía legal que se ha abierto para lo que tú planteas, ¿no?, para atender eso lo que tú planteas. ¿Que deberían de ser como enfermedad profesional? Bueno, es la revisión periódica del cuadro de enfermedades profesionales es algo que no habría que esperar tanto como hubo que esperar entre el 78 y el 2006. De hecho, recientemente se ha incorporado al cuadro de enfermedades profesionales una enfermedad que estaba en el anexo 2 del cuadro de enfermedades profesionales del 2006 y ha pasado al anexo 1. ¿Por qué no dejamos de marear la perdiz? ¿Por qué no ponemos todo en el mismo saco? Yo creo que sobre todo hay razones económicas, ¿eh?, para que tengas que ir a la vía judicial para que eso, porque por vía administrativa no te van a reconocer si no está en el cuadro. Ha de ser un juez
el que te reconozca esa enfermedad que no está en el cuadro, pero que tenemos sospecha de que es laboral. Y te lo va a reconocer como accidente de trabajo. Porque la definición de enfermedad profesional conlleva que esté en el cuadro. Eso está en la Ley General de Seguridad Social del 66, que ha sido arrastrada de la misma manera en todos los textos refundidos de la Seguridad Social. Aparece la misma definición, no ha cambiado. Cambia el cuadro. Y lo que no esté en el cuadro, administrativamente no se puede reconocer. Eso pasa aquí en Alemania, en Bélgica. La intención es que evitar juicios. Si está en el cuadro, se reconoce, punto, administrativamente. El problema es que no se está reconocido administrativamente. Las que podrían ser reconocidas, porque mi mensaje principal es que hay que hacer un esfuerzo para que se reconozcan aquellas que podrían ser reconocidas. O sea, lo que tú planteas sería ya de más de 10. Pero yo lo que estoy planteando es reconozcamos lo que puede ser reconocido, porque está en el cuadro, que no se está reconociendo. Es que eso es muy grave. Lo otro, para nota, también estoy de acuerdo contigo, pero hagamos un esfuerzo para que se reconozca aquello que puede ser reconocido. Hola, buenos días. Esta jornada me ha venido a mí, precisamente, bueno, a mí y a mi empresa, precisamente, de muy bien, porque tenemos, bueno, nos ha saltado un clic en la empresa por tema de cáncer y leucemia. Entonces, has comentado que el Hospital de Badalona ya tiene también como vos, o que está empezando como el Hospital del Mar a hacer el mismo proceso, ¿no? Entonces, recientemente hemos tenido 3 casos de leucemia y tumores. Nosotros, como delegados de prevención, podemos ir al Hospital de Badalona, por ejemplo, porque a lo mejor como hospital no salta el clic, pero como empresa, si nosotros lo ponemos, sí. Porque esos son 3 recientes, más otro, 4, más los que ha habido ya operados, ¿vale? Entonces, ya hemos estado en el link, hemos preguntado, nos han dicho que cojamos más información de los casos que ha habido, pero es que esto es reciente. Bueno, fuimos a visitar a 3 pacientes un día, ni más ni menos. Es una pregunta muy interesante, que nosotros estamos en la UPL del Mar, que es la primera, la que lleva más tiempo, este es el valor, lleva más tiempo, por lo tanto, vamos pensando, dándole vuelta, habría que abrir esta UPL a personas que no tenían por qué estar ingresadas en el hospital. Porque tal como está diseñado el dispositivo, la unidad de patología laboral de Badalona, la de Princesa en Madrid o la del Mar, es alguien que está ingresado. Por lo tanto, tiene que estar ingresado y entonces el médico que lo atiende hace una interconsulta a la UPL. Este es el procedimiento establecido. No está abierta a trabajadores o pacientes que no están ingresados o ser atendido en urgencia o ser atendido en consulta externa. Pero vosotros en Badalona tenéis una unidad de salud laboral en la atención primaria y a esta sí que podéis ir. No hace falta, porque como ciudadano tenéis derecho, tenéis vuestro médico de familia asignado. Y podéis ir directamente a la UPL, a la USL, o al médico de cabecera, que el médico de cabecera le pedirle plantear la cuestión para que os remita a la unidad de salud laboral. El Comité de Seguridad de Salud, bueno, los delegados de prevención, que son los que están empezando primero a investigar. Por eso lo decimos. Yo esto lo dejaría en manos de los sindicalistas, que esto lo saben mucho más que yo. Seguramente es para plantear un conflicto y para ir juntos, ¿no? O al ICAN, que es el ICAN aquí en Cataluña, que es, hay un modelo diferente al resto de España. El ICAN reúne la inspección de trabajo, la inspección médica, tanto de la Seguridad Social como del sistema de salud. Eso fue el gran logro del ICAN. Y por lo tanto tenemos una ventanilla única cuando hay problemas, sea de la Seguridad Social, por la vía de Seguridad Social o por el sistema de salud. Y plantear la valoración del daño en el ICAM podría ser una vía, pero seguramente hay más expertos aquí sobre este asunto que pueden informar. Bueno, darle las gracias a Fernando por su brillante intervención y pasamos a la mesa, ¿de acuerdo? Y gracias por vuestra atención. Habría que buscar un
saben dónde. ¿La última quieres? Sí. Sí. Bueno, si os parece, comencem amb la taula rodona sobre experiències professionals, que com us explicava abans, doncs tenim a les persones de riscos laborals, ens parlaran dels problemes que s'estan trobant en les empreses amb l'ús dels cancerígens, amb l'amiant i amb substàncies doncs, que provoquen malalties. Després ens parlarà el Josep Maria Jebelí, que ens parlarà de la problemàtica que es presenta també amb l'ús de les substàncies químiques i cancerígenes en els diversos sectors de la seva Federació de Serveis Públics. Ens farà també propostes de com podrien lluitar contra aquestes substàncies mitjançant la seva substitució. En Josep Maria és enginyer tècnic electrònic, és tècnic també superior en prevenció de riscos laborals i és tècnic habilitat de la Generalitat de Catalunya i delegat de prevenció. Per tant, també una persona experta en prevenció de riscos laborals. I per últim, la Mari Luces Morris, que és delegada de prevenció de Quirón Prevenció, de la Federació de Serveis per a la Mobilitat i el Consum, i que també és una persona experta en matèria de prevenció de riscos laborals i que ens parlarà de quines són les problemàtiques doncs, que s'estan trobant en els seus sectors d'activitat. Us passo amb l'Antònia. Buenos días a todos. Hola, sí, ahora. Voy a coger así, no se cae. Buenos días a todos. Bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que estamos llevando últimamente en nuestra federación. El compañero que ha hablado antes voy a hacer referencia porque es un tema que nos preocupa muchísimo y es la exposición a productos cancerígenos. Nos estamos encontrando en los últimos meses muchas empresas que vienen a nuestra federación y que el primer indicativo que tienen, como ha dicho el compañero, es el aumento de números de compañeros y compañeras que o han sufrido, han muerto o tienen cáncer. Cáncer por exposición a productos químicos. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que hay una desinformación total, pero no solo nuestros delegados y delegadas, porque las fichas de seguridad sí que es cierto que es muy complicado de analizarlas, también de las direcciones de empresa. Los últimos casos que estamos teniendo de productos son el formaldehído y el amianto. El amianto está muy, muy ligado a la construcción, ahora por desgracia también a TMB, pero no podemos olvidar que el amianto se ha utilizado en elementos de fricción. Tenemos empresas de nuestra federación con trabajadores y trabajadoras que han estado expuestos. ¿Esto qué conlleva? Conlleva que estos delegados y delegadas han de pedir evaluaciones de riesgo, han de pedir listados de compañeros y compañeras que ya no están en la empresa y que han estado expuestos, porque la normativa obliga a la empresa a hacer un seguimiento. Las estructuras de los edificios. En 2002 se prohibió el amianto. Hasta 2002... Bueno, sigo. Sí, podría hablar dos días de esto, ¿eh? No pasa nada. Lo que estábamos diciendo, el tema del fibrocemento, ¿qué pasa? La normativa dice que a partir del 2002 no podemos utilizar amianto, pero ¿qué pasa con lo que ya tenemos? La vida útil del amianto oscila entre 20 y 50 años y va en función de la climatología, del uso que se le dé. Esto quiere decir que colectivos como mantenimiento, que hacen trabajos de mantenimiento en las empresas, pueden estar expuestos a amianto. ¿Qué es lo que hacemos con los compañeros y compañeras que vienen? Pues decirles que tienen que solicitar un informe estructural del edificio, una evaluación de riesgos. El problema es el que he dicho al inicio, es decir, si no tenemos información no sabemos
no sabemos a lo que estamos expuestos. En productos químicos pasa exactamente igual, formaldehído. Hasta 2015 era sospechoso de ser cancerígeno, la normativa era muy laxa. Desde 2015 pasa a ser cancerígeno. ¿Qué va a pasar con todos los trabajadores y trabajadoras que han estado expuestos a formaldehído en industria textil, química, farmacéutica, etcétera, etcétera? De madera. En las fichas de seguridad es lo primero que le decimos a los delegados de prevención. Mirad las fichas de seguridad, analizadlas. Ya no hablamos de una evaluación de riesgos, ya no hablamos del cumplimiento de una normativa, hablamos de cumplir con lo que especifica, los mínimos que especifica un fabricante en una ficha de seguridad. Muchas empresas les cuesta facilitarnos las fichas de seguridad. Muchas empresas las fichas de seguridad no las tienen actualizadas. El otro día vinieron unos compañeros con sus fichas de seguridad y una de ellas, según decía la ficha y ellos, decían, no, este producto es bueno, es inocuo. Ese producto, que en sí no era nocivo, al final de la hojita, en muy pequeñito, ponía que si se le aplicaba calor, producía vapores de formaldehído. Y el formaldehído es cancerígeno. ¿Qué pasa? Ese producto en sí no es cancerígeno, pero la propia operativa de trabajo sí que hace que tenga un riesgo de cáncer. El problema, pues es lo que hablaba antes la anterior mesa, para que un cáncer se considere ocupacional, lo que decía el compañero, no hay coordinación. Nosotros hacemos nuestro trabajo, miramos las fichas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero más allá de allí, de decir, vamos a un hospital, vamos a un centro de referencia que analice el caso, vamos a ir a inspección de trabajo. Ni en inspección de trabajo hay un grupo especializado en esto, ni sabemos a dónde remitirnos a un hospital de referencia donde un delegado o una delegada de prevención pueda denunciar un caso en su empresa y que se analice si realmente tiene relación con las condiciones de trabajo. Esto es muy complicado. Hacemos nuestro trabajo, pero a partir de ahí, ¿qué hacemos? Es por eso que yo desde aquí sí que pido que busquemos una manera de coordinarnos, tanto nosotros como federación, como sindicato, como los servicios de médicos públicos, como las mutuas, etcétera, etcétera. Otro caso recurrente que tenemos es el tema de las determinaciones de contingencia. Es lo que yo le decía antes en la anterior mesa. Ya no es un problema de que sea enfermedad profesional o accidente, simplemente que el origen sea laboral. En la lista del Panotrasi es verdad que existe, pero también hemos notado que ha habido un descenso de las notificaciones en Panotrasi, que son aquellas enfermedades que se sospechan que puedan tener relación con el trabajo, por lo que están desapareciendo de todos los ámbitos. En estas determinaciones de contingencia, lo único que podemos hacer es ir al INSS y solicitar que nos determinen esa contingencia. Las mutuas, normalmente lo que hacen es derivar a todos los trabajadores a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque solo con que acepten una patología un día, saben que tendrán problemas a la hora de la determinación de contingencia. Esto, como bien antes ha dicho Nuria, significa no hay medidas de seguridad, no hay medidas correctoras, no hay medidas para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Cuál es el problema que tenemos en nuestras empresas? Los índices de absentismo. No voy a decir todos, el 99% de los índices de absentismo que nos dan las empresas están adulterados. ¿Por qué? Porque los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales no computan como absentismo. Todo, en ese porcentaje de absentismo hay una parte muy, muy importante de patologías derivadas a la Seguridad Social que es responsabilidad de la empresa. Al final, lo que estamos viendo es que muchas veces, las mutuas están para gestionar el absentismo. Entonces, al final, es el pez que se muerde la cola. Sí que es cierto que es muy complicado. Sí que es cierto que nosotros, como federación, intentamos formar a nuestros delegados y a nuestras delegadas. Lo que pasa es que también es cierto que llega un momento en que tienes las manos atadas, que te dicen, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, hemos hecho todo el trabajo, pero ahora estamos a expensas de que la administración, como bien ha dicho antes Nuria, no tiene inspectores de trabajo suficientes.
La comunicación con los servicios públicos, igual que con las mutuas, es muy, muy, muy complicada. Vemos casos, bueno, vemos casos de juzgado de guardia, ¿vale? Vemos casos de juzgado de guardia. Entonces, yo creo que la prevención debería de dar un paso más adelante y deberíamos de estar más coordinados, pero coordinados todos los actores, no solo la administración con los sindicatos, sino también los servicios de salud, sean privados o sean públicos. Muchas gracias. Bon dia a tothom. Bon dia. Jo parlaré de l'exposició Productes químics i agents cancerígens als treballadors de la FESP, de la Federació de Serveis Públics. Per què? Doncs perquè crec que quan es parla d'aquesta federació, en general, la gent es pensa que són treballadors que estan exposats a molts pocs riscos, que estan tot el dia o la majoria en tasques administratives, sentats en despatxos, en centres de treball, en oficines. I a més, quan es parla d'exposició a productes químics o agents cancerígens, encara menys. No? Si el risc és poc, doncs a substàncies químiques, doncs encara molt menys. No? Doncs jo intentaré rebatre aquesta idea que crec que es té por ahí, poder no amb el món sindical, poder més doncs la gent random o així, no? Doncs es té aquesta manera d'avançar. I com és obvi, si parlo d'això, també parlaré de quines eines i de quins actors són els que tenim, els més importants per poder gestionar aquestes exposicions i, en general. Aleshores, vull començar, per exemple, doncs amb el col·lectiu de bombers. El col·lectiu de bombers és un col·lectiu que pertany a aquesta federació, la Federació de Serveis Públics, i com us podeu imaginar, els bombers estan exposats i poden estar exposats i tenen possibilitat d'estar exposats a qualsevol substància química i a qualsevol agent cancerigen. Sí que em direu que els bombers és un col·lectiu que quan actua sempre actua sota molts protocols, està molt protocolaritzat, actua amb moltes instruccions de treball, està molt entrenat i menys mal que és així, no? Però tot i així, aquestes exposicions les tenen. A part, també, per exemple, és d'actualitat que actualment i des del sindicat també s'hi està fent doncs, amb el tema de la neteja dels equips de treball, que moltes vegades doncs, acumulen agents cancerígens que es transporten, que poden barrejar-se amb roba que després un s'emporta cap a casa seva. També és d'actualitat doncs, el tema que poden tenir aquest col·lectiu amb l'exposició a fums de dièsel, que és un dels altres agents cancerígens que també a Catalunya i segons diuen les agències d'investigació, doncs, que és un dels altres agents cancerígens on s'exposen molts treballadors i en aquests casos també aquest col·lectiu ja estaria exposat doncs, amb molts hangars que avui s'estan modificant i s'hi està treballant, doncs, on els camions s'engeguen abans de poder sortir a les actuacions, doncs, per sortir doncs, amb el motor en condicions per anar a treball. Un altre col·lectiu que, per exemple, també vull posar d'exemple al parlar d'això serien doncs, les brigades d'obres i manteniment. Aquest col·lectiu, que també pertany a aquesta federació, està exposat, com us podeu imaginar, a una infinitat de riscos. De riscos ja, diguem, d'agents físics, que si càrregues, manipulació de càrregues, caigudes d'alçada, contactes elèctrics, però ja, si ens centrem amb el que seria l'exposició a substàncies químiques i agents cancerígens, doncs també podríem dir que aquest col·lectiu està exposat a el que és la radiació ultraviolada. De fet, també moltes vegades quan parlem d'agents cancerígens ens imaginem o relacionem un agent cancerigen és una substància química que tampoc és ben bé així com podem anar veient. No? Un agent cancerigen pot ser una radiació ultraviolada o d'altres formes que també aniran sortint amb aquesta intervenció. Aquest col·lectiu també pot estar exposat a pols de sílice, un altre element del mateix tipus, també com
comentava la meva companya, aquest col·lectiu es troba a Mamiant moltes vegades. Es troba a Mamiant i precisament pues, nosaltres també fa molt de temps i encara no ho hem aconseguit i seguim amb aquesta batalla de demanar a l'administració que ens doni i que faci, que dissenyi un mapa dels seus edificis públics i allà on està localitzat l'amiant, perquè l'administració pública utilitza molts edificis on hi tenim amiant i ara per ara doncs no el tenim localitzat tot i necessitaríem, i fa molt temps que ho estem demanant, un mapa on es localitzi tota l'amiant en aquells edificis públics. També hem demanat moltes vegades, nosaltres a les meses on hi tenim veu, que tot el personal d'aquestes brigades que treballa en manteniment i que treballa en aquest tipus d'edificis que hi ha probabilitats de trobar-ne, n'hi ha, doncs que estigui format i que aquesta formació sigui estratègica per aquest personal, que estigui format per poder-lo detectar i poder detectar on pot trobar amiant, sigui amb canonades, sigui amb pissarres, sigui amb teulades o sigui amb altre tipus de teixits o de juntures, on aquest material pot haver-hi. Aquest personal, si continuem parlant d'aquest personal de les brigades d'obres i manteniments, també està exposat a plaguicides. A plaguicides, si podem estar parlant de plagues urbanes o de plagues quan s'aplica dintre de centres de treball, amb els dos àmbits, aquest personal hi pot estar, amb totes les cures que cal doncs, utilitzar quan es fa una aplicació d'un plaguicida, sigui en un espai obert o en un espai tancat. Si agafem el plaguicida, també no tan sols està exposat aquest tipus de col·lectiu. Podríem dir que també un plaguicida està exposat pues, molt personal que treballa en centres de treballs tancats. Podria ser també el personal sanitari. Els hospitals doncs, utilitzen plaguicides a dintre dels centres de treball per desinfecció, també per altra mena de l'utilitat que cal quan s'utilitza això. Si parlem d'aquest personal sanitari, parlem d'aquest personal de serveis socials que també està inclòs en aquesta federació, doncs a part d'aquests plaguicides dintre dels centres de treball, podríem dir que també està exposat de vegades, i també ho ha tocat la meva companya amb el formaldehid que pràcticament s'està substituint allà, bueno, per tal qual diu la seva normativa, quasi bé amb totes les seves utilitzacions, a excepció d'algunes que ara per ara doncs, encara és com una excepció. Aquest personal sanitari, aquest personal de serveis socials també estaria sotmès també, a un altre cancerigen, i aquest altre cancerigen podria ser el treball a torns, quan aquest treball a torns inclou un torn de nit. Si han, segons pues, en aquest cas la IARC, l'Agència Internacional de la Recerca del Càncer, que depèn de l'OMS, que és una de les més conegudes i de les més importants en aquest aspecte, considera el torn de nit com un cancerigen classificat de categoria 2A, que diu que és molt probable doncs, que és un cancerigen pels humans. No? També vull, parlant del personal sanitari i del personal de serveis socials, també vull mencionar un altre agent cancerigen que també des de l'UGT a molts nivells s'està treballant i s'està fent molta feina, que són la manipulació dels medicaments citostàtics. Tots aquests medicaments doncs, cal manipular-los amb molta cura i seria un altre dels temes que podríem parlar-hi jornades i jornades o moltes hores parlar dels medicaments citostàtics. Anant enllaçant, com podeu veure, quan vaig traient col·lectius d'aquesta federació, he dit que al principi doncs, poder hi ha la mentalitat de que és una federació de serveis públics, que la gent doncs, no està sotmesa a riscos i menys riscos químics i riscos agents cancerígens, doncs, passant de tot això podríem arribar fins i tot doncs, a la mateixa gent que desenvolupa les seves tasques en una oficina, que també estaria exposat doncs, a tot el que són doncs, la química que porta
els productes de neteja. No? Els productes de neteja, normalment, moltes, aprofitar no? que moltes vegades aquest producte entra per empreses subcontractades, no són els mateixos treballadors dels serveis públics que realitzen aquestes tasques, i això comporta parlar també o introduir tot el que seria la coordinació empresarial amb aquest tema, no? La importància de coordinar-se amb tota la gestió de la prevenció de riscos laborals, totes aquelles empreses que coincideixen amb un mateix centre de treball i barregen els seus riscos i ens incorporen riscos que fins i tot de vegades pues, són molt complicats o són incompatibles, no? Arribat aquí, doncs, quines eines disposem per combatre tot això i per protegir-nos de tot això? Doncs jo vull parlar de l'avaluació de riscos laborals. Pues és un clàssic, no? que s'arrossega de sempre, una avaluació de riscos laborals que no sigui un document que sigui allà pues, amb una prestatgeria, sinó que realment sigui un document viu i d'utilitat. Aquesta avaluació de riscos laborals comportarà aquesta informació, aquestes fitxes de seguretat, d'on tota aquesta... Doncs tota aquesta informació ha d'estar a l'abast del treballador i també quan calgui provocarà doncs, arran d'aquests riscos la deguda formació, aquesta formació específica als treballadors. I com a actor principal aquí anomenaria doncs, els delegats de prevenció. Els delegats de prevenció han de tenir aquesta formació doncs, per poder desenvolupar-se en aquests temes. Un delegat de prevenció hauria una mica de manejar tres punts bàsics, que serien doncs, els tres vèrtexs d'un triangle. No? Un seria conèixer molt bé aquella feina on un actua, que això la majoria dels delegats de prevenció doncs, és així, conèixer tot el món de la prevenció, tota la seva normativa, tot el que diu l'evidència científica, la prevenció, i després conèixer bé la matèria en qüestió de la que està parlant. En aquest cas, d'aquestes substàncies químiques i d'aquests agents cancerígens que ell pot tenir al seu centre de treball i que ell ha de tenir. Ha de dominar aquesta matèria, ha de dominar tota la filosofia de la prevenció i tota la seva normativa, a més de conèixer les tasques que es desenvolupen en aquest lloc. I dit això, doncs, volia acabar doncs, amb una menció i amb un reconeixement avui, que és el Dia Internacional, avui que commemorem el Dia Internacional de la Seguretat i Salut Laboral, a tots els delegats de prevenció, especialment a tots els delegats de prevenció de la UGT i especialment a tots els delegats de prevenció de la FESP. Gràcies. Muy buenas. Bueno, colaboro desde hace unos años en el área de salud laboral de la FESMC, que como sabéis agrupa empresas de tipo muy diverso, desde limpieza, seguridad, telemarketing, oficinas y despachos, comercio, almacenes. Y bueno, las consultas que nos encontramos pues son de tipo muy diverso también. Muchas van en relación a los riesgos psicosociales y también a las condiciones, ¿no?, de los centros. En cuanto a enfermedades profesionales, pues contacto con productos químicos tenemos en el sector de limpieza, además de lo que los trabajadores manipulan, también los que se encuentran en los centros en los que realizan sus trabajos, que bueno, esto se ha de canalizar a través de lo que es la coordinación de actividades empresariales, de que los trabajadores tengan toda la información y los equipos necesarios y bueno, sepan también interpretar, ¿no?, la información de las fichas de seguridad. Otros sectores como seguridad pues, también pueden realizar sus tareas en entornos industriales, en el que pueden encontrarse pues, cosas químicos de todo tipo. Almacenes pues también, que sepa lo que se manipula. Y bueno, como enfermedades profesionales, en lo que es telemarketing,
en la reforma que se hizo del cuadro de enfermedades profesionales en el 2006, se incluyó los problemas de nódulos a personal pues, docente, a personal, a locutores y también a los trabajadores de telemarketing, dado que la voz es su principal herramienta de trabajo. La manera de reducir el riesgo, pues bueno, desde buenos hábitos por su parte a también pues que los factores ambientales en los centros pues sean adecuados, que no tengan que elevar demasiado el nivel de ruido, o sea, el nivel de voz al realizar su trabajo y que puedan realizar pues las pausas necesarias. Y bueno, creo que como enfermedades profesionales, pues no sé esto. Vale. Bueno, després de les explicacions dels companys i de les companyes, jo crec que molt significatives i que ens donen a entendre la gran quantitat de treballadors i treballadores que estan exposats a riscos, a substàncies cancerígenes, que en molts casos potser ni ens ho pensàvem, no? Determinats, algunes són molt evidents, com en la construcció, altres com el metro ara també són molt evidents, que són treballadors que estan exposats a l'amiant, però hi ha multitud de sectors i de feines que també estan exposades als agents cancerígens i que per tant doncs requereixen de més prevenció i de més formació. Obrim un torn de paraules, si algú vol comentar alguna qüestió, ens queden 5 minutets per poder preguntar el que vulgueu. Hola, bueno, jo em dic Olga, soc del sindicat d'oficines i soc, bueno, treballo conjuntament amb la Mariluz. El que ens trobem moltes vegades, sobretot amb el tema de telemàrqueting, que és el, bueno, potser és el més clar, és la càrrega psicosocial en la qual ens trobem els treballadors. Sí que no hi ha, per sort, potser problemes cancerígens o problemes que es poden derivar d'altres sectors. En aquest sector ens trobem en què estàs agafant trucada darrere trucada, hi ha una càrrega contínua. Per exemple, la meva empresa, cada 40 segons, si tens el client en espera, et van pitant a l'orella perquè et retomis la trucada, perquè no pots deixar el client penjat, això ho has de fer en 90 segons quan els ordinadors i les no va. O sigui, es va acumulant i arriba a derivar amb nivells d'estrès, d'ansietat i en què ens trobem? Amb la salut mental. La salut mental, tant a les empreses com a la societat en general, és com una mena de tabú. I quan algun treballador va amb una mútua perquè té un atac d'ansietat, bueno, segur que no, això no pot ser, clar, si treballes, tens fills i pagues una hipoteca, has d'estar estressat per nassos. No, mira d'on ve. I aquest és un problema que hauríem de mirar. I parlo del meu sector, però suposo que això passarà a altres sectors que puguin haver. I bueno, gràcies a les demandes que van fer delegats de prevenció del sector, es va aconseguir el que comentava la Mariluz, que els nòduls seguissin malalties professionals. Però fins llavors no, ens deien que no pot ser. És que no parles bé, com que no parlo bé. Et donen cursos de foniatria i quan et toca el dia de fer el curs et diuen no, avui no el pots fer perquè és que el servici no lo permite. I bueno, hi van sempre els coordinadors, els que estan per sobre nostra, i nosaltres mai arribem a aquestes mesures preventives que segurament solucionarien molts dels problemes. Hola, buenos días. Soy Juan Guerrero de Tusal. Yo me voy más a la parte política. Oía a la Nuria en su intervención primera. Hablaba de empresas que es curioso cómo año tras año salen en las listas
por así decirlo, del ranking de las empresas más infractoras en cuanto a la ley de prevención de riesgos, ¿no? El compañero Pasadas está haciendo un trabajo importante en cuanto a la contratación pública, a la mesa de contratación pública, donde vamos a tener la posibilidad de incidir en una especie de código de buenas prácticas para la salida de los concursos públicos. Y cito esto porque creo que esas empresas que permanentemente van incumpliendo cada vez más la ley de prevención de riesgos y que además salen siempre las primeras, yo creo que, y pregunto a ver cómo lo vemos desde la mesa, que creo que pueden ser penalizadas en esos concursos públicos, ¿no? De igual manera que la ley de contratos públicos cada vez más pondera las buenas prácticas, la buena praxis de las condiciones laborales, yo creo que el respeto de la prevención de riesgos debe de ponderar en estas empresas que al final son prestatarias de servicios públicos y que al fin y al cabo acuden a la caja grande, ¿no? donde en definitiva pues pagamos entre todos y que de alguna manera debería de ser puesto en valor en los concursos públicos como una manera de premiar el cumplimiento de la ley de prevención de riesgo. Te pregunto a ti directamente, compañera, cómo lo ves el tema. Buenas, yo soy trabajador de Metro, de aquí de Barcelona, y he sido delegado de prevención. Y el problema más gordo que he visto yo es que la empresa siempre niega que existía el amianto, lo ha negado hasta hoy. Y hoy en día todavía seguimos trabajando con amianto. Y no sabemos cómo llevarlo a algún sitio, de alguna manera, para poder solucionar el problema ese. Lo hemos mirado por todas partes, judicialmente, por abogados. Al final nos ha llevado a la huelga y de todas maneras no encontramos ninguna solución para que la empresa lo reconozca. Y seguimos hoy en día trabajando con amianto. Y a ver si nos podíais dar alguna solución de ahí, porque ya no sabemos dónde buscar. Muchas gracias. Bueno, pues empezando por lo que comentaba Olga en referencia a los riesgos psicosociales, bueno, ho hem parlat al principi, doncs que hem d'abordar riscos psicosocials, que les noves formes de treball doncs, generen molts riscos psicosocials, les noves i les antigues, com són el telemàrqueting, i que l'ansietat, l'estrès, l'angoixa per la pressió al treball, per les llargues jornades, per les males condicions de treball, per la precarietat, doncs, que això doncs, genera trastorns mentals que després no són abordats com a malalties professionals i que realment sí que ho som. Una de les reivindicacions de l'UGT a aquest respecte, doncs, ho parlaven, era doncs, reivindicar doncs, que el llistat de malalties professionals també s'incloguin les malalties mentals. L'Organització Internacional del Treball ho ha parlat abans el senyor Benavides, l'Organització Internacional del Treball ja ha inclòs alguna enfermetat mental a aquest llistat, però que això encara no ha arribat a Brussel·les i per tant tampoc no ha arribat a Madrid i per tant tampoc a Catalunya. Però el que hem de fer, el que podem fer des del sindicat doncs, és exigir a les empreses que avaluïn els riscos psicosocials dels llocs de treball, cosa que encara no s'està fent i que també és una obligació empresarial. Per tant, doncs, cal denunciar i cal obligar les empreses a fer aquesta prevenció de riscos laborals en matèria de riscos psicosocials. Juan, con respecto al tema de las empresas reincidentes y su bueno y el poder privarlas de ir a determinadas a la contratación pública. El problema es que no tenemos ese listado de empresas reincidentes. Nosotros desconocemos cuáles son. Las que conocemos y las que sabemos son las que nosotros denunciamos y que, por lo tanto, tenemos constancia de esa información.
Lo hemos pedido el listado a hacer público. De hecho, en la mesa de la construcción que está Antonia, tenemos una mesa de la construcción y ahí sabemos y ya se nos ha dicho cuáles que hay determinadas empresas que son reincidentes y que tienen varias sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Hemos pedido que se haga público porque al final están incumpliendo y por lo tanto debemos saber cuáles son y esto no es público. Incidir en la contratación pública con las cláusulas sociales ya se está haciendo. Es decir, es obligación de las empresas que concursan a un concurso público el aplicar la ley de prevención de riesgos laborales. Claro, el problema es que cuando vas, la empresa dice que lo aplica. Luego la realidad es otra, pero bueno, es algo que debemos trabajar para ver de qué manera, pues a través de esa posible penalización, pues las empresas hacen un esfuerzo en materia de prevención de riesgos laborales. Y en cuanto al tema del amianto en el metro, la solución es seguir luchando y seguir reivindicando que se pongan las medidas necesarias para acabar con el amianto. Aquí, al final, pues hay un problema de base que es el económico, el dinero que cuesta tener que retirar todo el amianto de las instalaciones en el metro. Antes lo hablábamos también. El motivo económico jamás debería de estar por encima de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y por lo tanto pues la dirección del metro pues tendrá que poner las medidas necesarias pues para que ningún trabajador ni trabajadora ni ningún usuario o usuaria en su caso pueda tener un riesgo para su seguridad y para su salud, pero seguir luchando, no nos queda otra. Al final, lo que hacéis, y antes lo comentaba el compañero, lo que hacéis los delegados y delegadas de prevención es una tarea importantísima. Al final, y además lo dicen las estadísticas, aparte de lo que ya sabemos y conocemos del día a día, lo dicen las propias estadísticas, que allí donde tenemos delegados y delegadas de prevención, pues hay menos siniestralidad laboral, hay menos accidentes y hay menos personas pues, que tienen un perjuicio en su seguridad y en su salud y en el trabajo. Por lo tanto, pues lo que nos toca es seguir trabajando duro, formándonos y defendiendo los derechos de las personas trabajadoras en cada centro de trabajo. Acabamos con la clausura de nuestro secretario general, Camil Ros, cuando quieras. Bé, bon dia. Com cada any fem la jornada de salut i seguretat en el treball i el tema d'aquest any, en el fons, és si el treball de la salut laboral, com es deia ara, el nostre treball sindical, normalment ja és un treball sord i constant, no? Hi ha altres coses de la nostra acció sindical que es veuen molt més, però que és un treball imprescindible, doncs el treball de les malalties professionals més. Jo crec que les malalties professionals encara avui són les grans oblidades o marginades, fins i tot quan parlem de salut i seguretat al treball. Nosaltres no, o no tant, no? Evidentment les empreses i la política sí, perquè l'exemple de l'amiant és un cas evident, no? Ho podíem simplificar, allò de l'amiant al metro, de dir, és un problema de costos, és un problema polític, i ara imagina't que no només un treballador o una treballadora denuncia l'amiant, sinó que ho denuncia un usuari, no? I per tant, tota aquesta por, en lloc d'afrontar el problema amb valentia i fer un bon acord per com traiem l'amiant del metro, no?, i jugant tots a l'equilibri i a no fer alarmisme, més enllà d'en compte el que fa l'empresa és freno. De totes maneres, ara que no ens escolta ningú, jo crec que en part espero que allò de l'amiant i altres coses del metro s'arreglin el 26 de maig, però això ja és un altre tema. Perquè fins i tot no és un tema no només dels polítics, regidors o regidores, sinó que la gent que hem patit des de fora també les vagues del metro i no com usuaris, sinó per la manca d'actitud de la direcció de l'empresa, jo crec que el metro i també l'autobús hi ha un problema de fons. Jo
Jo vull creure que en una altra situació política amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la direcció del metro ja tindríem acords. Per tant, esperem i confiem. I si no, com sempre, el sindicalisme és persistir. Si no haguéssiu denunciat allò de l'amiant, poso l'exemple de l'amiant al metro, com qualsevol altra de les malalties professionals que es parlen avui, de cancerígens, dels productes quinzeïns al sector químic o d'altres, qui ho hagués denunciat? Ningú. Per tant, és la nostra funció. Perquè fins i tot la malaltia professional és un exemple molt evident que podem estar al metro o una empresa química, i a part els que els dos exemples em van de conya, són llocs amb entre bones i molt bones condicions de treball, salarials i de qualitat en el treball. I al mateix temps ens estan matant, no? És a dir, és l'exemple aquell de, fins i tot si el portem als debats que tenim ara amb tot el tema del clima i de la transició justa. Podem treballar en llocs que estiguem de puta mare, però si aquests llocs ens el malenteixen o ens fan que després no puguem viure millor, quin sentit té? Per tant, necessitem treball digne, evidentment, en condicions de salut dignes, en el treball i en el conjunt de la societat. I les malalties professionals és un dels casos més evidents que és transversal, que no només és un tema de quan es focalitza el debat al voltant de la sinistralitat, que és important i que seguirà sent important per nosaltres en la nostra agenda, però que s'ha de poder visualitzar molt més. La malaltia professional és un tema de segona, no? L'important és la sinistralitat, no? Quan anem fins i tot a reunions, jo que havia estat en l'àmbit també aquest, on estava secretària política sindical, quan anaves al Consell de Relacions Laborals o altres àmbits, pum, parles de sinistralitat i després parles de malaltia professional. Nosaltres hem d'aconseguir, per això el sentit d'aquesta jornada i del treball que estem fent com UGT, que són igual d'importants, igual de claus, i que les hem d'anar situant a risc a vegades de ser acusades d'alarmisme. Sí, nosaltres hem de ser responsables, evidentment, però seria irresponsable per la por a fer alarmisme que estar callades i callats. I per tant, és un tema molt important de poder situar perquè és la nostra forma de viure. I el dia 28 és el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat, no només en el treball, sinó que també és el Dia de la Salut i la Seguretat de la democràcia, la justícia social i la llibertat. El dia 28 ens hi juguem molt. Suposo, ja no sé si heu vist el vídeo que va rolant, que vaig fer aquí fa un d'allò, no paro de fer a tots els actes que vagi fins al 28 a dir que igual que l'1 de maig hem d'omplir els carrers, diumenge hem d'omplir les urnes. I hem d'omplir les urnes de vots que prioritzin els nostres objectius sindicals, de vots que vagin per derogar les reformes laborals, de vots que vagin per construir un estat del benestar. I com sempre hem dit, des de la nostra pluralitat, però evidentment aquest dia 28 no direm a qui s'ha de votar, però sí que direm a qui creiem que no s'ha de votar, que és a Vox, per racista, machista i fatxa. L'ultradreta, que aquí sembla que hi ha organitzacions polítiques que són condescendents amb ella quan la resta d'Europa no pacten ni amb ella, és un risc real, és un risc de retrocés social i democràtic impensable. I la millor manera, evidentment, és no fer-nos-hi campanya, evidentment, però la millor manera és votant i exercint. I la millor manera és que a partir del 28, que evidentment esperem
que no hi hagi la majoria necessària perquè puguin governar o influenciar, tornem allà on no havíem d'haver marxat mai, que és a construir un estat social de veritat. La millor manera de combatre l'ultradreta és amb més estat del benestar. La millor manera de combatre l'ultradreta és amb treball digne i salaris dignes. I, per tant, sortir ja d'una vegada de la crisi econòmica i d'aquesta sortida de la crisi que nosaltres no n'hem sortit és clau. Per això no només és voteu altres perquè aquests no vinguin, sinó que és que els que surtin facin política. I facin política real de construir o reconstruir aquesta societat. Ara anirem a mobilitzar-nos el Dia Internacional del Treball, però anirem precisament a les Tres Xemeneies. Les Tres Xemeneies, ara, i la vaga de la canadenca, ara fa 100 anys, van ser claus com un element de mobilització. Al cap d'uns mesos de la vaga de la canadenca, es va aconseguir les 8 hores. Per tant, les 8 hores van ser un clau detonant la vaga de la canadenca i després la UGT a nivell confederal, que va situar que si no es trobava un acord per la vaga i es situaven les 8 hores, aquella vaga hagués pogut estendre's al conjunt de l'estat espanyol, i per això es va fer el decret de les 8 hores, però la reivindicació de les 8 hores no va néixer amb la vaga de la canadenca. Nosaltres, el 1890, en el nostre manifest de l'1 de maig de la manifestació de Barcelona, ho situàvem. I això què vol dir? Que el sindicalisme és una lluita contínua, que si nosaltres no situem els elements de canvi de societat, les coses no canvien. Que ningú esperi que li tornin cap dret retallat ni cap nou dret si no es mobilitza, si no reivindica i si no persisteix en la reivindicació. I per això nosaltres aquest 1 de maig fem la crida a la mobilització amb el record de que és el centenari de les 8 hores, però mirant el futur. I el futur, malgrat que el que diré ara pot semblar utòpic, ha de ser el nostre dia a dia. Nosaltres volem treballar millor, treballar menys, cobrar més i viure millor. I la política, amb les lleis que han fet últimament, van al contrari. Doncs nosaltres aquests elements, com llavors, s'han de fer. S'han de fer perquè el treballar millor i el treballar menys, i quan es van aconseguir les 8 hores fa 100 anys, eren no només una forma de treballar, sinó una forma de viure. La nostra gent antecessora ja parlava de conciliació fa 100 anys. Si mireu el cartell que hem fet de l'1 de maig o mireu els cartells de l'època, perquè això ho hem copiat, són 8 hores de descans, 8 hores de lleure i 8 de treball. I ho poso en l'ordre que toca. Bueno, el lleure, si voleu, el podem posar primer. Després descansem i després anem a treballar. És un model. I ara, plantejar un nou repartiment del treball és adaptar-nos a la nova realitat del futur. El progrés de la història és més drets, no més pobresa i més crisi econòmica. Les èpoques de decadència política de la història cal que passin a la història també la present. Per això, en aquest moment clau d'eleccions polítiques, però de crisi de les idees, dels estats, dels models, nosaltres hem de tindre una actitud positiva, propositiva, constant i fins i tot, si cal, revolucionària i persistent per canviar aquest model de societat. No podem seguir vivint amb l'actual condició de treball. Ara avui hem d'estar contents perquè l'atur ha baixat una miqueta, no? Està, em sembla que és a l'11,6 o a l'11,4. Jo no me'l crec, perquè es pot haver reduït l'atur, però no s'ha creat ocupació. Si s'ha creat precarietat i explotació laboral. D'aquell 20% d'atur que no teníem fa tant, ara la reducció no és de nous llocs de treball de qualitat, és de nova precarietat i nova explotació laboral, havent substituït i havent fent eros, que tornem a tenir eros, que destrueixen treball fixe i digne.
I per això és important que el sindicalisme seguim lluitant, seguim situant elements, evidentment de defensa del que tenim, que no es retalli, però que de sobretot passar a l'ofensiva. I passar a l'ofensiva també amb el treball digne, amb la salut en el treball, en les condicions de treball. Res més, agrair-vos, felicitar-vos novament per la feina que feu en l'àmbit de la salut i la seguretat en el treball. És un treball imprescindible. Anem cap a les tres xemeneies i ens tornem a veure el 1 de maig totes i totes al carrer. Vinga, moltes gràcies.